Guayas, eres nuestro orgullo. Celebramos con corazón tus fiestas. ¡Viva nuestra provincia! ¡Vivan los guayasenses! 199 años del Guayas. Gobierno del Guayas. Si no hubiera sido por el wifi gratecho, el paradero se acaba cero. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscán, esto es el Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es, déjame chequear, lunes 11 de noviembre del año del Señor 2019. Empezamos la semana, linda fiesta tuvimos el fin de semana en La Posta, espero que hayan pasado igual que nosotros, es decir, sobrios. Agradecimiento a todos los que se conectan a la señal, agradecimiento a los que hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, los digo de corredillo, a la ATM de Guayaquil, Six Rentacar, que nos moviliza de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil, Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos de azúcar hay 180 mil familias, es decir, 180 mil empleos que sacan adelante al país, Seguro Sucre, el gobierno de Guayas y su prefecto Carlos Luis Morales. Está comprometido en recuperar el orgullo guayasense. Gracias también a Melate, la cafetería que nos abre las puertas cada mañana, y a Smart App, los abogados que ayudan a los emprendimientos a no meter las cuatro patas. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. En caliente, pues caliente, caliente está Bolivia, ¿no? No sé si se ha enterado, pero la brisita bolivariana cobró su primera víctima, solo que sopló en sentido contrario y se ha llevado a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Luego de 14 años de dominar las riendas de la patria boliviana, ha presentado su renuncia, una sucesión de renuncias impresionante, que ya quisiéramos en el Ecuador que la gente renunciara así. Se ha ido todo el mundo. Se han ido los representantes del legislativo, se ha ido el vicepresidente de la República y la presidencia de la República estará encargada de momento o la asumirá una ferviente opositora al régimen de Evo, pero totalmente salida de la nada. Quiero decir, esta es la segunda vicepresidenta en una línea de sucesión que ha tenido que saltarse 5 turnos para llegar a ella. Las Fuerzas Armadas le retiraron el respaldo a Evo Morales en una movida que no veíamos desde hace aproximadamente 2 décadas o década y media en la región, y básicamente obligaron al presidente a renunciar a sus funciones luego de un consumado fraude electoral. El que Evo había allanado el camino para decir llamemos a nuevas elecciones, no señor, no era solamente eso. De momento no hay claridad sobre una supuesta orden de búsqueda y captura contra el presidente, el expresidente ya Evo Morales. La policía boliviana ha informado que no tiene una orden de captura en su contra formalmente, pero que sí tiene orden de detener y colaborar para investigaciones a todos los que participaron del fraude electoral. Así que mira tú que entiendes lo que entiendes. Sedes diplomáticas allanadas, entre esas la de la República Bolivariana de Venezuela. Jodida, jodida la cosa, veamos cómo pasa todo, cómo avanza todo. Mientras tanto, caliente, caliente, también el Ecuador. Aquí, frente a estas cámaras, la Corte Nacional de Justicia verá hoy reinstalada la audiencia del caso Arroz Verde, que puede terminar por liquidar políticamente a Rafael Correa en lo que se conoce como el juicio de la década. Mientras tanto, unas cuadras bastante más allá, en la Asamblea Nacional se intenta cabildear para dos posturas: los que están por el archivo de la ley de reforma económica con carácter económico urgente que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea, y los que intentan salvar los muebles, básicamente el oficialismo en la cabeza. Si alguien dentro del oficialismo quiere salvar los muebles, ese es mi invitado de esta mañana. Hablo, por supuesto, del asambleísta Daniel Mendoza, quien preside la comisión que trata la ley o la reforma económica urgente. Hablamos sobre este y otros temas, quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscán, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los quiero más que si no los comparten.
Bienvenido, asambleísta Mendoza, ¿cómo está? Bien, Anderson, buenos días. Un gran saludo a todos que nos están viendo. ¿Salva los muebles o no salva los muebles? No creo que esa sea una analogía válida, pero sí estoy convencido de que vamos a trabajar de manera incansable para buscar la mejor reforma económica posible para el país. Me parece que escuchaba tu intervención y una vez más reafirmaba lo irresponsable que es cabildear por un potencial archivo de una ley económica urgente que, por supuesto, no es perfecta, por supuesto, tiene una buena cantidad de errores que estamos corrigiendo y que vamos a buscar perfeccionar en lo que nos resta de debate en la Asamblea, pero ese es el trabajo que debemos hacer. Pensar en un archivo es realmente no entender la situación tan dura que está atravesando el país a nivel económico. Me pongo al otro lado de la mesa. A lo mejor pensar en el archivo resulta que la ley es tan mala que solo podemos archivarla. Es que no es el caso. Y no es el caso incluso dicho por quienes piden el archivo. Es decir, los sectores políticos que promueven el archivo de manera irresponsable reconocen que la ley tiene aspectos muy positivos. Por lo tanto, es incongruente. Es realmente algo que solamente se puede justificar si estás buscando construir un discurso político previo a un año electoral. Eso yo no he escuchado a ningún social cristiano verle un lado positivo en la ley. Yo sí lo he escuchado, en la mesa. Bueno, Henry Llanes ha hablado muy bien de una propuesta que ellos, en definitiva, como Partido Social Cristiano, han también promovido desde tiempo atrás, que es el tema de la devolución del IVA a los GATS. Eso está en la ley. Así que es medio incongruente, insisto, pensar que todo está mal. No podemos decir que todo está mal. Yo no creo en el totalitarismo, tampoco creo en el fundamentalismo. Nosotros, por ejemplo, podemos discrepar mucho con las posturas de ciertos sectores. Recibimos hace días a los representantes del sector indígena, de la CONAIE, quienes presentaron sus insumos, sus aportes, y por supuesto no vamos a ponernos de acuerdo en todo, pero no puedo decir que todo lo que proponen está mal o es negativo o vamos a rechazarlo sin analizarlo. Ese nivel de debate y apertura, respeto y tolerancia es lo que nosotros debemos garantizar en la Asamblea Nacional. Por eso insisto, pensar en un archivo es absolutamente irresponsable. Pensar en que la Asamblea no logre pronunciarse y que esto vaya por el Ministerio de la Ley sería impresentable. Bueno, creo que más da, si la Asamblea, estamos acostumbrados a que la Asamblea esté escondida. ¿No se escondieron los asambleístas durante el paro nacional? No creo que esconderse sea realmente la explicación de lo que la Asamblea hizo. ¿Cómo le llaman? ¿Miedo a no sesionar? Me parece que muchos de los asambleístas que estuvimos pendientes de lo que estaba pasando, atentos a lo que sucedía, buscamos las mejores vías para garantizar primero el orden democrático. Yo creo que el Ecuador estaba atravesando momentos muy duros. ¿Y cuál era la vía? ¿Twitter? La vía era precisamente garantizar la estabilidad política y el respaldo a la Constitución y a la democracia. Por lo tanto, podemos discrepar en que se pudo hacer más, que se pudo hacer menos. Sin embargo, me parece que la Asamblea jugó un rol importante manteniendo precisamente esa prudencia, garantizando y blindando el orden democrático del país. Yo creo que discrepamos no en cuanto a si se pudo hacer más o si se pudo hacer menos, sino en cuanto a si se pudo hacer. Porque una asamblea que no sesiona es una asamblea que no funciona. Yo doy fe de que en diferentes momentos, durante el proceso de movilizaciones que se dio en el país, no toda la asamblea, evidentemente, pero sí una buena cantidad de legisladores, mantuvimos reuniones de trabajo, tuvimos acercamientos con diferentes sectores que tenían peticiones justas, y creo que eso sirvió en gran medida también para bajar la intensidad de lo que estaba dándose en el país. Sin embargo, insisto, yo soy un respetuoso de que tú puedes pensar diferente, que la Asamblea pudo tener otro rol dentro del momento político, pero eso fue lo que se dio y creo que fue, al final del día, una forma también de garantizar un blindaje del orden democrático. Retrocedo hasta esos tiempos porque están muy relacionados a lo que hoy estamos viviendo. Al final, la ley con carácter económico urgente es una respuesta al fracaso del gobierno en su decisión de focalizar los subsidios o levantar el precio de la gasolina en este país del diésel. Por eso estamos discutiendo lo que discutimos. Así que quisiera pararme un ratito, porque además no nos vemos desde hace algún tiempo, desde el paro, para tener tu criterio respecto a algunas cosas. Ya me dices que te parecía prudente que no sesionara la Asamblea. No que no sesionara, lo que te digo es que, dada la circunstancia, en el momento que vivió el país, en realidad, luego de lo que vimos sucedió en las instalaciones de la Asamblea Nacional,
abrir otro frente que puede volverse un blanco de ataque, que podía volverse un blanco de ataque, como estaba en la situación en el país en ese momento, podía ser realmente irresponsable con el orden democrático del país. Sin embargo, nosotros mantuvimos una buena cantidad de sesiones de trabajo, insisto, entre legisladores para tratar de acercarnos a diferentes sectores que estaban promoviendo las movilizaciones y buscar bajar la intensidad de lo que estaba pasando. Tender puentes, generar canales de diálogo, eso se hizo. Obviamente eso no es una sesión de pleno, eso no es una, acción pública que se puede básicamente legitimar desde una función del Estado como es la Asamblea, pero también vimos cómo muchos sectores políticos que buscaban básicamente que la Asamblea se encuentre en un punto específico, dadas las circunstancias que estaban pasando en ese momento, también pedían muerte cruzada, pedían precisamente que el presidente Lenín Moreno renuncie, entre otras cosas, es decir, estaban buscando un golpe de Estado. Por esa razón... Si pedían muerte cruzada, no estaban buscando golpe de Estado, ¿no? No. Indudablemente eso es un mecanismo establecido en la Constitución, pero estaban buscando un golpe de Estado. Entonces, yo creo que básicamente hoy lo que tenemos que nosotros garantizar es que recuperamos el tiempo, que trabajamos en triple jornada, que buscamos, como lo hemos estado haciendo, que buscamos precisamente que la Asamblea se conecte con las necesidades ciudadanas, que se conecte con las problemáticas que tienen las familias ecuatorianas. Y creo que esta es una gran oportunidad que tenemos hoy como Asamblea con esta ley de económico urgente. ¿Te parece que una forma de conectarse con las necesidades ciudadanas es subir impuestos? La pregunta es, ¿a quién le subes los impuestos? Yo no creo que el concepto de los impuestos realmente tenga o resista mayor debate. Lo que sí tiene que pensarse es a quién precisamente está impactando la medida económica que se busca implementar. Tú no ves en las calles hoy las 10.460 personas que potencialmente estarían impactadas con el tema de la deducibilidad, las personas que ganen más de $100,000 en el año. ¿Por qué no los ves? Porque si una persona tiene ingresos netos superiores a $100,000 en el año, ingresos netos, tiene alrededor de $500,000 de ingresos brutos en el año. Y si esa persona no puede comprometerse a tener una contribución de alrededor de $3,600 con el Ecuador, en realidad, ¿dónde está la camiseta puesta? Por eso no los ves criticando, porque yo creo que sí hay ese compromiso. Quienes están criticando, Anderson, hoy la reforma o las medidas, que yo te digo, francamente, ha hecho mucha falta una buena comunicación, explicar con ejemplos claros a quién impacta cada una de las medidas que están incorporadas en la propuesta. Pero el tiempo es corto, lo que tenemos en según la ley son 30 días. Sí. Y la vorágine mediática... 15, ¿no? Sí, y la vorágine mediática es realmente tan acelerada que finalmente te entrabas en cosas que son más de forma que de fondo. Las medidas como están planteadas, por supuesto, tienen objetivos de recaudación, pero buscan impactar a un segmento, a un sector, a un porcentaje de la población minoritario, privilegiado, que tiene como recibir ese impacto. Por supuesto, han alcanzado esa posición privilegiada a través de esfuerzo y trabajo, no lo dudo, pero también gracias a una sociedad que permitió que llegaran a alcanzar ese estado privilegiado. Así que el compromiso de parte de este segmento poblacional estoy convencido que existe. Por eso quienes critican la reforma son políticos. No son realmente los potencialmente impactados. ¿Creen que esta es la forma de atraer inversión a este país? Te lo pregunto porque la gran promesa de Lenín Moreno, discurso a la nación, año 2018, entraba en su segundo año de mandato, dijo este va a ser el año de la economía, que no lo fue. Lo volvió a repetir el 24 de mayo último y dijo, bueno, vamos a intentar llamar la inversión extranjera. Pasaron una ley, también con carácter económico urgente, que alentaba la inversión extranjera, que alentaba la inversión nacional, que alentaba a los empresarios a apostar la plata. Y ahora que las cosas se ponen medio complicadas, ¿saben qué, muchachos? Ya no estamos tan seguros de que queremos alentar la inversión. Vamos a darle impuestos a los que más tienen, porque ustedes han sido privilegiados por esta sociedad. No es correcto lo que dices. Yo creo que, en realidad, la ley que se aprobó por la Asamblea, la Ley de Fomento Productivo, tenía esta intención y que, a mi criterio, fracasó. Fracasó porque hubieron errores quizás comunicacionales, en la práctica, si tú eres empresario y te dicen va a venir una segunda ley, entonces mejor frenas cualquier intención de inversión. Todos esos fueron errores. Pero también ayudó a que muchísimos
pequeños empresarios, microempresarios, puedan tener acceso a este tipo de remisiones y el Estado tenga una estrategia de liquidez inmediata para poder continuar con su operación. Tú preguntas si una medida como la que plantea la ley actual de crecimiento económico alienta la inversión o atrae inversión. Yo te respondo de que lo mejor que nosotros podemos hacer como país es ordenar la casa, es garantizar hacia afuera, hacia el mundo, hacia la comunidad internacional que somos responsables con nuestros recursos, que buscamos disminuir ese déficit fiscal con el tiempo, porque no podemos en un sistema monetario como el nuestro sostener un déficit tan grande por mucho tiempo. Así que eso es ser responsable, más aún ahora que estamos precisamente en el camino de construir esta nueva imagen del país hacia afuera y garantizar esta seguridad jurídica para que venga el recurso internacional. ¿Pero de qué seguridad jurídica hablamos, Daniel, si esta es la tercera reforma tributaria, un presidente que no tiene 3 años en el cargo? Te insisto, ese es el objetivo. Así que sí tiene relación, sí va de la mano con atraer inversión y además evaluemos lo que estamos planteando. La reforma como tal sí está buscando generar una cultura de emprendimiento, dinamizar la economía, sí está buscando una nueva arquitectura institucional, sí está buscando, con sus errores, porque insisto, yo no puedo defender todo lo que está en la reforma porque no estoy de acuerdo con todo lo que la reforma tiene. Okay. Por eso prácticamente nos hemos dedicado a trabajar en casi triple jornada todos estos días desde que recibimos la ley en la comisión para garantizar que tenemos textos de consenso. Yo creo que la reforma, como llegó, promueve el hiperpresidencialismo de manera absolutamente equívoca. Si nosotros nos hemos, digamos, dedicado a defender una verdadera autonomía del Banco Central, cuando viene la reforma te presenta un sistema de gobernanza en el que en el Ejecutivo, y no importa el gobierno de turno, es que esto no se trata del actual presidente, esto se trata de un sistema de gobernanza, de una arquitectura institucional que funcione eficientemente, responsablemente, con pesos y contrapesos para cualquier gobierno que venga. Y eso no refleja la reforma. ¿Sí? Entonces, yo no sé quién realmente terminó metiendo mano al final en esta reforma para que llegue como llegó, pero creo que tiene cosas positivas como cosas que requieren mejorarse. Vamos a lo que requieren mejorarse, porque lo positivo hablas en todas partes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el sistema de gobernanza, no estoy de acuerdo con la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica. Okay. Creo que son temas que se han debatido ya bastante tiempo en la mesa. Creo que el encaje puede significar un mejor mecanismo, el encaje bancario para sostener los recursos en el país, para blindar esa dolarización. ¿Qué hay de lo que el socialcristianismo denomina impuesto a la plusvalía disfrazado? Absolutamente irresponsable, tengo que decirlo. Eso es puro discurso político, Anderson. Puro discurso político. ¿Quién en el Ecuador, vamos con el ejemplo más claro, quién en el Ecuador vende 2 o más bienes inmuebles en menos de 5 años y no se dedica a bienes raíces? ¿Quién en el Ecuador? El ecuatoriano promedio lo que hace es endeudarse con una casa a 15, 30 años. La mayoría ni siquiera tenemos un bien propio. Entonces, ¿quién en el Ecuador vende 2 o más vienes en menos de 5 años? Esa es una especie de evasión. La propuesta como tal lo que busca es diferenciar, porque no estás tocando al sector inmobiliario que ya graba, pero sí tienes un espacio gris en donde las personas naturales ejercen este tipo de actividad, venden bienes inmuebles y no tributan. Eso buscaba la ley, eso buscaba la propuesta. Acuérdate, Anderson, yo fui presidente de la Comisión Ocasional de la Consulta Popular, la que derogó la ley de plusvalía. Yo jamás me prestaría, y quiero dejar claro que no es la intención de la propuesta, jamás me prestaría para un nuevo y camuflado impuesto a la plusvalía. Lo que dicen los que defienden el supuesto nuevo impuesto a la plusvalía es mentira. Así que, primero, la intención de la ley no es tal, nosotros no lo vamos a permitir, pero al final del día, si para dar tranquilidad a la ciudadanía tenemos que eliminarnos eso de la ley, nos lo eliminamos. Eso es casi que un consenso en la mesa. Eliminar eso porque no tiene ni siquiera objetivos de recaudación. Es un tema de diferenciación, de dejar claro que ese espacio entre el sector inmobiliario que tributa como tal, como corresponde, y las personas naturales que buscan aprovecharse de ese vacío en donde tú empiezas a vender, entre comillas, ocasional, más de 2 o más bienes inmuebles en menos de 5 años, eso no es el ecuatoriano normal, promedio. Ese simplemente es alguien que está sirviéndose de un vacío en donde puede evadir pagar impuestos. Entonces, eso
puede tener una buena intención, pero si genera intranquilidad en la sociedad, lo eliminamos. Eso ya lo dijimos. Entonces, no es que porque sale alguien detrás de una cámara un día domingo en Facebook a decir que eso no debe pasar, nosotros actuamos. Simplemente es irresponsable buscar el archivo y simplemente es irresponsable lanzarse a criticar medidas sin ejemplificar a quién impacta. ¿A quién están defendiendo? Yo me pregunto, realmente. Porque no están del lado de la gente cuando critican de esa manera. Vamos hablando de los ejemplos. A ver, dinos tú, ¿a quién defienden? Bueno, defienden seguramente a este porcentaje, digamos, o a sus propios intereses o a un porcentaje minoritario de ecuatorianos privilegiados que, en definitiva, insisto, han alcanzado esa posición privilegiada gracias a una sociedad con la cual hay que ser responsables. Otra de las grandes críticas... No a las familias ecuatorianas en su gran mayoría. Otra de las grandes críticas, ya no viene esta del sociocristianismo, me parece haberse la escuchado a alguien en Pachacútic o en la izquierda representada en la Asamblea Nacional, tiene que ver con el respaldo que tenemos en el Banco Central del Ecuador, con la Reserva Nacional en el Banco Central del Ecuador, que el proyecto, según entiendo, plantea que pase a estar respaldada en la banca privada. Lo que pasa, y esta es la visión que me contaba uno de los asambleístas, me dice, mira, en la reserva tenemos actualmente más o menos 2.000 millones de dólares. El problema es que los tenemos en bonos. Y cuando queramos llevar esto a la banca privada, no vamos a poder llevarlo en bonos, vamos a tenerlo que llevar en billetes. ¿De dónde van a salir esos 2.000 millones? De deuda, seguramente. ¿Te parece correcto que este país se endeude para pasar plata al sistema bancario privado? Es falso. Es falso, nuevamente. Anderson, es que no podemos ser así de irresponsables. Nadie está hablando de endeudarnos para poder ir disminuyendo el déficit fiscal que tiene el Banco Central. No podemos, la reserva. Eso se lo ha dicho, se lo preguntamos a Verónica Artola cuando apareció, sí, en la comisión, y lo dijo claramente. Entonces, no podemos caer en ese tipo de errores. Lo que sí debe haber es un compromiso de ponerse al día por parte del mismo Ejecutivo. Va a tomar tiempo, porque la situación actual es complicada. Tú preguntabas, que me olvidé de comentarte esto, tú preguntabas, ¿así se atrae inversión? No solamente así se atrae inversión. Lo que nos corresponde a nosotros como asamblea lo vamos a hacer, pero el Ejecutivo también tiene que hacer lo propio. El Ejecutivo tiene un montón de cosas pendientes que cumplir para poder aterrizar fondos en el país, ¿sí? Los programas de monetización de las diferentes iniciativas que tenía el Ejecutivo siguen en pausa. No hemos visto que la cantidad de recursos que realmente se ofrecieron en el país se hayan aterrizado. Así que sí hay formas, pero cada quien queda su trabajo. Pues la Asamblea tiene que hacer... Parte del suyo es asegurarse que el Ejecutivo haga su trabajo. Si tienen identificado gente en el Ejecutivo que no lo está haciendo, pues llévenlo a un proceso de fiscalización, ¿no? Y creo que hemos hecho ya muchos procesos de fiscalización y haremos todos los que sean necesarios, los vamos a continuar haciendo. Yo soy integrante de la Comisión de Fiscalización, tú lo sabes. Por lo tanto, claro que sí, por eso te digo lo que te digo. Pero te insisto, son dos instancias distintas. La primera, nosotros como Asamblea tenemos que enfocarnos en lo que nos corresponde. Y en el Ejecutivo tendrán que hacer lo propio. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos nosotros como Estado, como país. Entonces, en la práctica... Primero, ser responsable con lo que se dice. No se va a asumir deuda para poder mantener una reserva y peor, tú dices que se mantenga en la banca privada. Eso es irresponsable, eso es una mentira, eso es una falacia, por un lado. Por otro lado, sí tiene que haber un compromiso por parte del Estado de que vaya saldando las deudas pendientes que tiene, en este caso con el Banco Central. Finanzas tiene que saldar su deuda. ¿En qué tiempo? Bueno, dependerá del flujo que pueda lograr tener de conformidad al plan que te acabo de comentar, porque si no tienen recursos, si no empiezan a monetizar con la implementación de los programas que han ofrecido, sería imposible pensar que van a pagar la deuda que tienen con el Banco Central. Pero todo eso tiene que plantearse con claridad absoluta, ¿sí? Y en eso estamos trabajando. Yo insisto, creo que la Comisión en su totalidad, de manera totalmente unánime, ha asumido una responsabilidad de trabajar el tiempo que sea necesario y buscar llegar a consensos. Vamos a buscar tener un informe de segundo debate y que eso pase el pleno y que podamos ponernos de acuerdo como asamblea para poder pronunciarnos como primera función del Estado. ¿No quieres que eso pase por el Ministerio de la Ley? Sería impresentable, Anderson. ¿Por qué? Porque significaría que no logramos, como asambleístas, por más que defendamos diferentes corrientes de pensamiento, llegar a un consenso en beneficio del país. Puede haber un sector de oposición que hoy se pone la camiseta del país y dice, a ver, como está la ley, como vino intacta,
no me parece que esté bien. Perfecto, entonces aprovechemos esta oportunidad para corregir, ponernos de acuerdo y mejorar lo que recibimos. Independientemente de que defiendas una corriente de pensamiento distinta. ¿Qué sector de oposición está haciendo eso? Yo creo que hay responsabilidad de parte de algunos sectores. Creo es uno de ellos. Pero creo es aliado de ustedes. Bueno, es parte del pacto parlamentario, ¿no? Es una bancada que definitivamente en la Asamblea ha mostrado y sigue mostrando responsabilidad para poder sacar adelante, digamos, estos temas que son vitales para el país. Pero yo apelo también a la responsabilidad de todos los sectores. Yo he visto propuestas que son positivas de todos los sectores. ¿Por qué si tenemos propuestas que son positivas y entendemos el procedimiento parlamentario, sabemos que tenemos en nuestras manos una oportunidad de corregir, de reformar, de perfeccionar la redacción de lo que recibimos, ¿por qué no hacerlo? Por una postura política. Porque no me conviene para mi próximo año electoral. Eso es irresponsable. Ese es el llamado que yo hago. ¿Sí? ¿Va a haber votos para pasar esta vaina? Yo creo que el ambiente es favorable. Cada vez más los comisionados se empoderan de la reforma porque ven reflejados en la corrección, en la nueva redacción, sus propuestas. Yo creo que hoy que revisábamos en la mañana básicamente el avance, cerca de un 60% de articulado de consenso, es un buen avance, ¿sí? Vamos a sesionar todo el día de hoy, mañana seguramente, y ojalá mañana hasta cualquier hora en la noche podamos votar, ¿sí? Entonces, es un compromiso inmenso. Para votar segundo informe. Segundo informe. Y esto pasaría a pleno más o menos siguiente semana. No. Esta misma semana. No. Claro, el tope, el plazo máximo que tiene la Asamblea para pronunciarse es el domingo 17. Uy. Estamos a nada. Sí. ¿Y tú estás seguro que hay 70 votos? Me parece que sí, dentro de la comisión que yo presido, que es una comisión, como tú sabes, multipartidista, sí, sí, que tiene representantes tanto de la bancada del BADI, como la bancada del BIN, como CREO, PSC, RC y APE y Aliados. Logramos tener, y suma, tenemos a la compañera Gabriela Larreati, si tenemos un gran consenso entre los comisionados que conformamos la Comisión de Régimen Económico, eso debe trasladarse a sus respectivas bancadas en el Pleno, si es que existe organicidad. ¿Sí? Sí, no, con el BIN, el BADI, tú sabes que ahí cualquier cosa puede pasar, ¿no? No te voy a poner a decirlo a ti, pero le digo, insisto, yo por lo menos. Yo apelo a que lo que los representantes de esas bancadas, que son parte de la Comisión, logremos acordar, pueda trasladarse a sus bancadas en el Pleno. Ese es mi anhelo, y en eso vamos a trabajar. Jaime Vargas ha dicho, vamos saliendo de la reforma económica para alcanzar a hablar de política contigo, Daniel. Jaime Vargas ha dicho que las bases del movimiento indígena están pidiendo un nuevo levantamiento. ¿Cómo lo ves? Bueno, se lo dije a él mismo el día que estuvo en la comisión, porque fue a la comisión a pedir el archivo de la ley. Uh-huh. Y le dije que eso era absolutamente irresponsable y que había una incongruencia total entre tener un discurso de defensa de subsidios y también tener un discurso pro cuidado del medio ambiente. Es decir, ¿cómo entonces superamos la situación económica? El impacto económico que resultó de las movilizaciones está ahí. Les dije, no puedo endilgarles a ustedes la responsabilidad de haber ocasionado ese impacto, porque si bien es cierto, iniciaron una lucha justa, que el Ecuador reconoce como justa, en el camino eso se desvió. Se desvió claramente y terminó en lo que terminó. El impacto y la afectación económica está ahí. ¿Cómo lo subsanamos si no planteamos medidas recaudatorias? Es así de sencillo. Entonces hay que ser coherente. Ellos no tienen además iniciativa legislativa. Ellos han presentado un insumo, un aporte a la mesa que está siendo analizado, por eso te digo. Y les dije a él mismo, ¿sí? al señor Vargas, al señor Isa y a la señora Tibán, que estuvieron presentes en la mesa, que, insisto, yo no creo en el totalitarismo. Yo no puedo decir que todo lo que presentaron está mal. Tenemos que analizarlo, pero tampoco, y les exijo el mismo nivel de respeto para la reforma económica que estamos analizando con responsabilidad, porque no pueden venir a decir que tiene que buscarse el archivo porque todo está mal. Eso es irresponsable. Por lo tanto, hacer un nuevo llamado a movilizaciones es, creo, un error, y yo llamo a la cordura. Me parece que incluso... Pero le funcionó la primera vez, pusieron al gobierno de rodillas y le bajaron los pantalones. ¿Por qué no les va a funcionar una segunda vez? Si ya les pusieron el ejemplo de que un tipo que secuestra se puede sentar con el presidente de la República y con la fiscal general.
Yo creo que el Ecuador no está en la línea de permitir que eso suceda nuevamente. Creo que la afectación fue muy grave. Fue muy grave. ¿Sí? La afectación económica, me refiero, y la afectación social también. Tenemos, o sea, fue realmente algo que el Ecuador lo presenció, y al final, cuando evaluamos los resultados, decimos, bueno, o sea, esto en realidad era lo que el país necesitaba. Tiremos números. O sea, no es algo muy sencillo de decir, bueno, una nueva movilización, vamos a afectar nuevamente al Ecuador con más paralizaciones, falta de trabajo, falta de generar recursos para los negocios, para los comercios. ¿Tú crees que hoy un restaurante aquí de la capital estaría dispuesto a apoyar una movilización para que nuevamente por 2, 3 días, los días que sea? Sí, sí, es que aquí no hubo mucho apoyo popular en Quito. Lo que pasa es que, no sé si te han contado, pero el gobierno dejó que se secuestrara la capital de la República. Y aún los que no estábamos de acuerdo estuvimos secuestrados en esta ciudad porque el gobierno no fue capaz de poner orden. Porque hubo un toque de queda y parecía que era para los militares. Porque a los policías les pasaban por encima 300 personas. Entonces, hay un gobierno que no es capaz de poner orden una vez, que además de que no es capaz, se sienta con los que ponen el desorden y delinquen flagrantemente, como sabemos que esto no va a pasar de aquí a 2 meses, de nuevo. Yo estoy convencido... Si además tenemos el mismo secretario de inteligencia, la misma ministra de gobierno, el mismo ministro de defensa. Estoy convencido que ni el gobierno, ni la asamblea, ni la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano no está dispuesto a soportar más paralizaciones. Yo eso lo siento cada vez que converso con alguien en la calle, cada vez que recorro el país. No estamos en esa línea. Yo creo que se les salió de las manos la movilización a la CONAIE, ¿sí? Se los dije cuando estuvieron presentes en la comisión. Su lucha justa y reconocida por el país se desvió completamente y terminó en un impacto perjudicial para todo el país, ¿sí? Y hoy, en lugar de plantear cómo subsanar el impacto ocasionado, queremos justamente buscar archivos de leyes que son oportunidades. Te insisto, yo no defiendo la totalidad de la reforma porque sería un error. Hay cosas con las que realmente no puedo conjugar, pero es una oportunidad porque tenemos tiempos establecidos en la ley para perfeccionar lo que recibimos, mejorarlo, eliminar lo que no sirva, mantener lo que sí funcione, corregir lo que esté medio mal redactado y con eso garantizar una reforma en beneficio de las familias ecuatorianas. Eres parte de la Comisión de Fiscalización. Te pediría valorar el trabajo que hicieron 3 ministros en particular. El secretario Luque, de Inteligencia, la ministra María Paula Romo, de Gobierno, y el ministro Jarrín, de Defensa. ¿Cómo lo valoras? En relación a las movilizaciones, sí. Me refiero. Yo creo que, en realidad, la situación que pasó el Ecuador puso a todo el gobierno, digamos, a trabajar al unísono para conservar el orden democrático y garantizar el menor impacto social en las familias ecuatorianas. Lamentablemente, las movilizaciones trajeron consecuencias graves a nivel ya personal de familias ecuatorianas que vieron incluso personas que perdieron la vida por accidentes, por errores, por la razón que fuera. La Asamblea tiene que investigar todo eso. Ya hay una comisión conformada para aquello, para que se determine si es que hubo un uso excesivo de la fuerza, para que se determine si las medidas tomadas durante la crisis fueron las mejores. Yo creo que hay que darle el espacio suficiente a esa comisión para que haga su investigación. En lo personal, yo considero de que tenía que haber un control como el que hubo para que en la práctica se conserve el orden democrático. O sea, ¿tú crees que actuaron bien los 3 ministros? No creo que todo lo que hicieron fue bueno, pero sí creo que se logró mantener el orden democrático y eso para el país hoy vale oro, porque en la práctica, hacia la comunidad internacional, hacia el futuro que tenemos que construir, hacia precisamente conservar una democracia que nos ha costado tanto tiempo. Recuerda, Anderson, yo sé que tú eres un asiduo lector de la historia ecuatoriana. ¿Cómo era el país antes de regresar a la democracia? Es decir, antes del retorno a la democracia, ese tipo de paralizaciones y de usos excesivos de la fuerza, ¿cuánto daño hicieron? ¿Cuántas tragedias todavía tenemos que lamentar? Así que el pensar tan solo que eso puede ser una posibilidad y que vamos a perder lo construido con todos los errores, creo que es más importante que cualquier error que se hubiera cometido durante la crisis. Sin embargo, es necesario revisar con precisión, con mucha responsabilidad, las medidas que se tomaron, y para eso la Asamblea
ha asumido el compromiso de establecer esta comisión. Me parece que es lo correcto y creo que si se llega a determinar cualquier indicio de responsabilidad o incumplimiento de las funciones de cualquiera de estos ministros, pues tendrán que ser llamados a la Asamblea, tendrán que atravesar un procesamiento de juicio político y para eso la Comisión de Fiscalización hará su trabajo. Así que yo creo que hay que darle tiempo a esta comisión para que emita los informes respectivos. Sin embargo, yo sí creo que como resumen, como resultado, el haber garantizado el orden democrático del país es mucho más vital para el futuro de todas nuestras generaciones. Pero eso no lo garantizaron los ministros, ¿eh? Lo garantizó el presidente, que estuvo dispuesto a humillarse y a dejarse torcer el brazo en Televisión Nacional. Creo que fue un trabajo de todo el Ejecutivo. Sí, creo que fue un trabajo de todo el Ejecutivo, del Legislativo que hizo su parte, de las funciones del Estado que garantizaron. Tuviste en esa mesa todas las funciones del Estado, no fue solamente el presidente. Me parece que fue lo responsable. Sin embargo, insisto, ya el análisis pormenorizado de las medidas y las decisiones que se tomaron durante la crisis requiere de un trabajo muy responsable. Y ten por seguro, Anderson, que si se llega a determinar cualquier tipo de incumplimiento, de inacción, de inobservancia, de abuso por parte de estos tres ministros que tú acabas de mencionar, la Comisión de Fiscalización deberá activarse. Eso es así. La Asamblea debe hacer su trabajo de control político. ¿Ya no están allí para seguir protegiendo los ministros de turno? Solamente evalúa el trabajo que se realiza actualmente desde la Comisión de Fiscalización. Yo creo que se está haciendo un trabajo responsable, con mucha mesura, y me parece de que la responsabilidad nuestra no es proteger a nadie, sino más bien garantizar que hagan su trabajo. ¿Te identificas tú como morenista? Yo creo que el presidente Moreno ha asumido en realidad una cantidad de medidas impopulares con un costo político gigantesco, y creo que eso es de patriotas. Creo que Lenín Moreno no está calculando un futuro político para él, sino realmente un país en el que pueda haber una verdadera independencia de sus funciones, en donde puedan haber cuentas claras, en donde pueda haber un peso y contrapeso en las diferentes, digamos, decisiones que se toman en el país. Y creo que eso vale oro. Yo no creo en el fanatismo, no creo en las ideologías. No soy fan de ningún equipo de fútbol, no soy fan de ningún artista, no soy fan de ningún político. Yo creo en las decisiones, defiendo los principios, no a las personas, ¿sí? Por lo tanto, me parece que Lenín Moreno pasará a la historia como un patriota que se jugó todo su capital político por transformar el país, y eso lo escribirá en los libros, estoy seguro de eso. Más allá de errores que se puedan cometer durante la administración y el gobierno propiamente dicho, que siempre habrán, y los hemos identificado, yo soy uno de los que más critico muchas de las cosas que se han hecho, pero asimismo yo reconozco el compromiso y prácticamente la entrega que se tiene de parte del presidente para recuperar principios elementales en un Estado de Derecho y en un país como el nuestro que atravesó por tanto en tanto tiempo. Bolivia, en la recta final de la conversación, asambleísta Mendoza. Yo empiezo con algo que te decía antes de entrar a la entrevista. Tiene que ser un poco delicado para el presidente hablar de la situación en Bolivia, digo, porque hubo un apagón electoral y tú sabes, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser la postura del Ecuador? Bueno, no creo que son, digamos, escenarios comparables. En el Ecuador, si bien es cierto, hubo un calentamiento, ¿sí? En ese momento, un calentamiento de las calles. Me parece que quedó absolutamente ratificado y claro el proceso electoral como se llevó adelante. Cualquier cosa que aún tenga alguna tela de duda, pues deberá seguir siendo investigado, pero no es comparable. No lo investiga nadie, ¿no? Pero no es comparable, Anderson, con todo el respeto. Bien, pero no lo investiga nadie, estamos claros en eso. No hay proceso de investigación en fiscalía, no lo investiga el Parlamento, no lo investiga ni siquiera el CNE. O sea, eso de que, bueno, que lo investigue alguien suena bonito, pero en la práctica se no debería. Sucede. Lo que sucede entonces es que en realidad se reconoció la legítima victoria de, en este caso, el presidente Moreno, con todas las críticas, como siempre suele suceder, de una campaña electoral. Pero el caso boliviano es realmente
un insulto a la coherencia, un insulto al sentido común, en realidad. En Bolivia, más de la mitad de los bolivianos se pronunciaron en contra de la reelección adicional de Evo. A pesar de aquello, Evo Morales sacó un pronunciamiento, creo que de la Corte, y dijo, yo puedo ser candidato. Desde ahí ya estaba lleno de ilegalidad el proceso. Sin embargo, siguió con su estrategia y terminó lo que terminó. Tuviste seguramente las noticias después del proceso electoral, donde claramente había una segunda vuelta, donde claramente se demostraba que la tendencia no iba a permitir a que eso se revierta y que tenía que haber una segunda vuelta. Oh, sorpresa, de la noche a la mañana se da un revés y gana en primera vuelta y defiende ese fraude. Entonces es realmente, no, ya te digo, un insulto al sentido común, a la inteligencia de los bolivianos y del mundo entero, porque eso lo hizo de manera flagrante. Así que yo creo que el pueblo boliviano se ha levantado de manera legítima y creo que ha ejercido su derecho y creo que ese debe ser una referencia y un mensaje para todos los aspirantes a gobernantes y gobernantes actuales que deben entender que el poder reside en el pueblo. ¿Tienes colegas, bueno, ex colegas, porque ustedes eran un partidito unido y luego se separaron, refugiados aquí en la Embajada de México? ¿Qué te parece? Porque no hay ninguna orden de prisión, según lo entiendo, contra Gabriela Rivadeneira y compañía en la Embajada de México. ¿Por qué están ahí? Bueno, cada quien debe responder por sus actos. Yo creo que el tratar de esconderse o refugiarse en alguna dependencia diplomática demuestra de alguna forma también temor y demuestra de alguna forma también el haber actuado de manera indebida. El que nada debe, nada teme. Entonces, si vas a refugiarte por la razón que sea, en realidad eso habla de lo que tú has hecho más de lo que tú crees que te van a hacer. ¿Ecuador tiene que darle el salvoconducto a estos para que lleguen hasta un avión que los lleve hasta México? Es un tema más de carácter diplomático. Yo creo que considerando básicamente todos los tratados internacionales que deben existir, el Ecuador debe actuar marcado en derecho. Así que sobre eso no me corresponde pronunciarme, sino más bien sobre la necesidad que tenemos todos de transparentar nuestro accionar y responder por nuestros actos. Daniel Mendoza, gracias por estar aquí. Gracias. Suerte, nos veremos. Con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final, con esto terminamos. Hay quienes critican mucho las posturas públicas que algunos periodistas toman, partiendo de la situación de Bolivia, que algunos llaman golpe de Estado. Y me parece que se olvidan un poco los matices. No estamos hablando de un gobierno democráticamente constituido, sino de un gobierno ilegalmente sostenido. De un gobierno que fue electo de forma democrática en las urnas y que en el camino se torció y creyó que su voluntad estaba por encima de la voluntad del pueblo, y cometió fraude en unas elecciones, y se opuso a la voluntad popular, que a través de un plebiscito le dijo, vete a tu casa, viejo, que este sea tu último periodo. Y no contento con eso, utilizó la justicia a su antojo para seguir en la papeleta, y no contento con eso, como no le alcanzaban los votos, se los inventó. Lo que han hecho los militares en Bolivia es precisamente lo contrario a un golpe de Estado. Han defendido el orden constitucional. Le han dicho a un presidente que ha sido pillado en la mentira por los observadores internacionales, señor, no podemos seguirlo defendiendo. Así que las diferencias de los matices sí importan para tener pronunciamientos sobre uno y otro caso. Y que estés de acuerdo con lo que ha sucedido en Bolivia no significa que no puedas condenar los excesos que se dan en otras partes. Que no sea este una situación de blanco y negro. Aquí nos vemos mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, soy Anderson Boscán. Un fuerte abrazo. De que llevamos el periodismo al teatro. ¿Por qué? Porque no se ha hecho antes. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió antes. ¿Por qué? Ni idea.
pero a nosotros sí, porque entendemos que el periodismo debe innovar, porque el teatro ofrece infinitas oportunidades para llevar las historias de la vida real a las tablas, porque no hay historias más importantes que las que suceden a diario, y porque nos da la gana. ¡Bacán! ¿Y cómo es la jugada? Este 14 de noviembre estrenamos El Diario de la PAME, una obra que revisa todo el entramado que hay tras los aportes ilegales de las campañas de Alianza País. El caso Arroz Verde, pero desmenuzadito. Ponemos sobre este tema todas las miradas, enfoques y versiones posibles, y así el público sacará sus propias conclusiones. Es como un gran reportaje, pero construido con arte. Nos preguntamos si solo son ellos los corruptos, o lo somos todos. ¿Tú? ¿Eres un pillín? Tratamos de crear conciencia sobre este cáncer y así, ojalá, ayudar a que seamos cada día menos choros. Ojalá. La Posta se ha aliado con la productora Rompecabezas para elegir a los mejores actores y actrices posibles. Elaborar el guión más fiel a la realidad de los datos periodísticos, que incluye todas las versiones, todas. Y como todo en La Posta, divertirnos un huevo en el proceso. Pilas Guayaquil, que arrancamos el 14 de noviembre en el Teatro La Bota, en el Malecón del Salado. No te lo pierdas. Ni cagas.